Pues ya estamos, mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás? Ya estamos en esto que es su favorito Toma Libre. ¿Cómo estás, Poder Latino? Sabandota. Pues aquí andamos una vez más. Yo soy Poder Latino. Bienvenidos sean todos ustedes. Y pues nada, o sea, fíjate que me dijiste eso. ¿Ah? No mames, creo que sí la empecé no la empecé. Es que creo que la tenía que descargar, ¿no? Sí. Así es. Ah, ok, sí. Sí, ya recordé que no lo hice porque tenía que hacerlo en la PC. Y bueno, o creo que sí lo intenté. Ya ni me acuerdo, pero sí ya tiene un putazo de tiempo. Es que bueno. Salió creo que hace... Híjole, ya ni me acuerdo cuándo salió, güey. Yo creo que desde el año pasado. Bueno, andábamos platicando sobre bueno, hay una manga... El año pasado, güey, en julio. Te dije hace un año ya. El año pasado hay una manga de hace un chingo de años que lo hicieron en caricatura. Ajá. Igual hace un putazo de años, digo, metiendo contexto a la gente, que se llama Slam Dunk, que se trata obviamente pues de una caricatura de básquetbol, que la transmitieron en televisión abierta por TV Azteca, ¿no? Hace un chingo de años, hace fácil, ¿qué te gusta? Como, no sé, 15 a 20 años, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Entonces, resulta que fue censurada. ¿Y saben por qué fue censurada? Porque tenía contenido muy agresivo. Ese fue el pretexto. A la par de esta manga o esta caricatura, ya estaba Dragon Ball. Yo les pregunto a todos, cada uno de ustedes que nos escuchan en este podcast favorito, ¿qué es más agresivo? ¿Dragon Ball, que capítulo tras capítulo se están rompiendo la madre? ¿O una serie de básquetbol en donde solamente en dos episodios, única y exclusivamente dos episodios, se agarran a putazos bestialmente? Y bueno, todo lo demás tiene que ver con competencias y básquetbol. Yo creo que fueron más de dos episodios de putazos. Pero las escenas más cabronas que pasó en el gimnasio fueron solamente dos. Cuando le... ¿La de la azotea? Pero estuvo leve. Cuando le tomaron los dientes al Miyagi. Mitsui. Pero, o sea, igual fue leve. Y de hecho, creo que tuvo que ver con la misma historia del gimnasio, porque ahí es cuando donde le dan No. Bueno, sí, pero ahí cuentan la historia de por qué no tiene dientes. Cuando se le dan el tubazo. Cuando le dan el tubazo después de la pelea del gimnasio, se pelean en la calle. Bueno, pero, o sea, siendo francos, ¿cuántos capítulos? Vamos a contar, es más, ni capítulos, tiempo. ¿Cuánto tiempo fue de putazos en Slam Dunk versus cuánto tiempo se agarran de putazos en Dragon Ball hasta la fecha? No, bueno, sí. Bueno, es que si nos vamos a eso, también yo te puedo decir que supongamos, vamos a poner en el remoto caso de que en putazos estamos parecidos. Supongamos que obviamente Dragon Ball tiene más vergazos. Dragon Ball es 98% vergazos, lo demás mamada. Tres historias, ¿no? Pero sí. En tus 3% de historia, güey, también tienes escenas sexuales, ¿no? Por el apartado del Roshi. Lo de las viejas, cómo salen. Ay, ajá, y también cuando el pinche Goku, cuando estaba morro, ahí le andaba manoseando a la Bulma, ¿no? O sea, bueno. Por eso te digo, o sea, y eso no hay nada de esas tipo de escenas fuertes en Slam Dunk. Vaya. No. Si queremos llamarlo escenas fuertes, ¿sabes? Cada quien que lo llame como se le pegue esa cosa. Sí. Pero bueno, el punto es de que pues, fue censurado o fue... 1993, Slam Dunk. 93, bueno. Fue retirado de la televisión abierta por esa razón de que, es que tiene contenido explícito así muy de la verga, gore, ¿no? O sea, nombrarle. Tiene contenido gore y pues no aquí al chile en él. Y me casé con que no, qué mamada, ¿no? Pero bueno. Pero es más, hasta Caballeros del Zodíaco que también salían y eso todavía. También eran putazos, ¿no? Y ahí también, tú me dijeras, bueno, es que en Goku no se ve la sangre roja, o sea, hay putas, pero no se ve. Bueno, ok, te la compro. Pero el Roshi se le salía, güey. Ah, pero de la nariz, al ver las viejas, ¿no? Al pícoro también, güey. Ah, cuando le cortan el brazo, bueno, o sea, fíjate qué pinches mamadas. Pero en los Caballeros de Zodíaco hay que hacer la reina en Francia, que sí se les vio la sangre roja, güey. Y cuando explota, de las mil y un veces que explotaron al pendejo del Krillin.
No, de las que murió el Krilin. De las que, por eso digo, en una que lo explotaron. Le explotaron. El que explotó fue el de. No, el del Tres Ojos. ¿Cómo se llamaba este chiquito? No, pero. Bueno, chiquito. El Chaos. 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 Chaos, chaos. No, pero. Pero te digo que la del. En una no me acuerdo si fue Freezer, que lo eleva y en el aire lo hace explotar. En, así nada más se ve salpicando toda la sangre. Sí, creo que sí fue Freezer. Creo que sí fue Freezer. No, no estoy seguro porque también. En esa también lo atraviesa Freezer, ¿no? Con un rayo cuando lo mata en allá en Namekusei. Pero bueno, es. Nos estamos metiendo en pedos, genial. Que estamos hablando de Sandman. Ah, sí. Bueno, el punto, bueno, es que es eso, güey. O sea, ¿qué contenido tiene Dragon Ball que puede seguir hasta el momento al aire y no fue retirado por. Así es. Por ese tipo de escenas? Y de Slam Dunk, que. Es más, si contabilizamos el tiempo, ¿qué te gusta? Máximo. Y voy a exagerar, 4 capítulos, que estoy seguro que nada más son 3. 2 que fueron del gimnasio, porque son 2 capítulos. La azotea y la calle. Súmale todo lo demás, los cabezazos que suelta el pendejo este del. Que son de desmadre, ¿no? De ajá. Los cabezazos, o sea, todo lo que tenga que ver de putazos, que exageradamente 4 capítulos en total. Sí. Y no aguantaron vara, ¿no? Caballeros del Zodíaco, igual. Misma chingadera, bueno. A lo mejor ahí sí fue 50 y 50, ¿no? 50 historias, 50 putazos, porque. ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué putazo escuchó? Creo que hasta... alguien se desmayó. Bueno, en fin. Sí, hasta acá se escuchó, ¿eh? ¿Neta? Sí, sí se escuchó, madre. Así como, ¿qué pedo, güey? No supe ni. Bueno, en fin. Ya se me fue el hilo. Bueno, el punto es de que esa. Andábamos hablando antes de empezar a grabar sobre. ¡Ay, cabrón! Sobre esa, esa manga o esa caricatura que me mandaste el link de una película que tenía que descargar y no la he descargado, no la he visto. Y pues ya pasó un año, ¿no? Bueno, tal vez menos porque no me la pasaste cuando salió, sino después. Pero no la he visto, me dejaste de tarea y valió madres. En fin, pues bueno, entremos en materia, ya basta de preámbulos. Saludcita por eso. Salud, y... Sí. Bueno, resulta que pues ya oficialmente tenemos pues ya nuestra nueva presidenta por primera vez en toda la historia del país. Ya lo veníamos anunciando y pues ya se cumplió. Verga, güey, o sea, ¿cómo lo hiciste para cambiar de una película de anime? Pues ya, güey, a la verga, ya. A la presidenta. Anime de sangre y todo, ya a la verga. Okay. Y pues saludos especiales a tu señora presidenta. A doña, ¿cómo se llama? A doña Shen Bao, ¿no? A doña Chan Chao, Chao Chao. Y pues nada, ¿no? Que por ahí también hizo un episodio la señora esta con el escorpión dorado. Que no lo he visto, sería interesante verlo, ¿eh? Porque ya el escorpión tiene años, dorado. ¿No? Sí, ya tiene rato. Todavía era jefa de gobierno de allá. De la Ciudad de México, sí. Ajá, era de ahí en la patrona. Entonces, habrá que verlo, yo no lo he visto, nada más por ahí vi unos cortos y me gustaría verlo. Y bueno, no, nada, pues sí, ya ganó. Y fíjate que nada más quería comentar esto, ya sé que es carpetazo y hablamos de otras cosas, que todos ya sabíamos que esta Xochitl Gálvez pues era una pendejaza, ¿no? O es, más bien, no lo dejemos atrás, sino es. Ok. Realmente. Después de las elecciones empecé a ver un putazo, güey, pero putazo de videos donde demuestra que todavía es más pendejaza de lo que yo creía, güey. ¿Por qué? O de lo que yo tenía en mente, porque sacaron un reel donde dice que estaba comprando, no sé si era pan o una mamada, y esto es orgásmico, es su puta, o sea, quería decir orgánico, ¿no? A café ya me acordé. ¿Café? ¿Este café es orgásmico? ¿Este café es orgásmico? Y hasta la gente del güey que la acompaña así como que no mames, ¿no? Ya la no cagaste. Pero bueno, qué bueno, me da mucho pinche gusto. Y sí, lo digo así, tal cual, qué bueno, me da mucho pinche gusto que esta señora de la Shambao fue, o es más bien nuestra futura presidenta, y no la Xochitl Gálvez, porque sería la Peña Nieto de este sexenio, y no, ¿para qué quieres más pendejos aquí, cabrón? Híjole, yo la verdad, por ejemplo, mucha gente está hablando muy bien de este sexenio, del presidente en curso,
Y a mí yo siento que muchas de las promesas que hizo, mucho de lo que había prometido, no se cumplieron. Entonces sí me quedó de ver, la neta. Por la gasolina. Sí, la verdad es que sí, también parte de eso. No, no sé que me queje de pagar, pues al final de cuentas, pues ahí la estamos pagando los que utilizamos carro, ¿no? Pero sí, sí. Pero bueno, yo nada más es, no sé si decir en su defensa. No quiero meterme camisa de 11 varas, pero bueno, voy a decirlo. En su defensa, él en una mañanera lo dijo claramente. Yo el precio de la gasolina ya lo bajé. Que las personas que la distribuyen en las gasolineras lo vendan al precio que ellos crean, ya no es mi problema. Que dio a entender, si tú vas a Pemex y compras gasolina, está barata, pero ya si la revendes, tal precio que tú quieras. Irónicamente o curiosamente, sacan la ley, después de que dijo eso, la ley de libre mercado, creo que se llama así. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes una botella de agua de la marca que tú quieras y dices, ah, yo se la compro al proveedor en, no sé, 7 pesos y yo la quiero vender en 50 pesos, eres libre. Pero la tienda que está hasta 3 cuadras abajo te dice que él la va a vender a 10 pesos, es su pedo. Y resulta que la tienda que está 20 cuadras abajo te la va a vender en 100 pesos, es su pedo. Esa es esa ley, que cada quien le va a poner el precio que quiere, porque antes era de que el proveedor te decía, la vas a vender a tal precio y me vale verga, ¿no? Y a mí me la vas a comprar a tanto. Tu ganancia a mí me vale 3 hectáreas de camote, pero el precio público es esto. ¿A qué voy? Exactamente con eso, que como que quisieron escudarse, es decir, güey, cada quien compre lo que quiera comprar al precio que lo pueda pagar y lo puede revender al precio que quiera venderlo. Ya no es mi pedo. No va a haber regulaciones en el tema de los precios porque Profeco tiene un putazo de chamba en ese tema y a lo pendejo. Entonces vamos a quitarle chamba en esto y en el otro y vamos a hacer esto. Y también me sirve que me blindo con el tema de la gasolina. O sea, fue muy astuto. ¿Qué es bien o es malo? No lo sé. Simple y sencillamente digo ese argumento. Él dijo que se lo había bajado. Yo no sé en cuánto esté vendiendo Pemex la gasolina. Lo desconozco. Si alguien tiene el dato, que no lo comparta, pero con datos respaldados. Nada más de que, ay, es que, la verga. Que nos pasen ahí el dato exacto. Y pues ya las gasolineras están haciendo su agosto vendiéndolo al precio que ellos quieran. Eso es lo que yo noté. No sé tú. Yo digo que está mal, güey. Hasta el final de cuentas, porque pues entonces vas a, se va a volver rico quien la compre, güey. Como bien dices tú, ¿no? De hecho, también él estaba diciendo que quería sacar la gasolinería que había hecho negociaciones con Peña Nieto, que venía de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Una gasolinería gabacha, déjalo, boludo, porque se me fue el nombre. Y dijo, pues es para sacar esas, extranjeras, o sea, que la gasolina pues sea de los mexicanos, ¿no? Entonces, ajá. Ahora me sales con que siempre no. Es al punto, ¿no? O sea, yo no lo quiero defender, pero indirectamente lo estoy defendiendo, pero yo nada más estoy dando el argumento que él dio. La gasolina en Pemex está barata, el precio aunque tú la quieras vender como gasolinera ya es tu pedo, te aviento, todavía te restrego la ley de libre competencia. ¿Qué es eso? Está en Shell, que es gabacha, está Móvil, que es gabacha. A Móvil es gabacha, no mames, no sabía. Sí, Bueno, la ventaja es de que aquí donde yo vivo, no hay, creo que hay como un par de Móvil. Las demás son locales, que son Ferchegas, que son de aquí, que es Fernández Chedraui, ¿no? Es que, por ejemplo, yo nunca he visto una gasolinería del Oxxo, que sí hay, yo nunca las he visto. Ahí dicen que creo que se están en el norte, me parece, las del Oxxo. ¿Cómo se llama la otra? Es que hay un chingo. ¿Las del Soriana? ¿Son del Soriana o son de...? También hay de Soriana, sí, también hay de Soriana. El pedo es de que antes de todo este desmadre, todas y cada una de las gasolineras se llamaban Pemex. Bueno, no se llamaban, tenían logotipo de Pemex. Entonces tú no sabías de quién era el puto dueño. De hecho, yo creía pendejamente que eran de Pemex. Obviamente vas a una gasolina y dice Pemex, no mames, es de Pemex.
hoy en día ya sabemos, o quiero creer que la gran mayoría sabe, no es que todos, la gran mayoría sabe que cada gasolinera tiene su dueño. Así es. Y después, ya, ahora sí, ya le puedes poner el nombre que tú quieras, ¿no? Entonces, yo ahorita vas y tienes la infraestructura, bueno, tienes el varo para acabar pronto, armas una pinche gasolinera y le pones gasolina Don Vergas y la vendes al precio que tú quieras. Quiero venderla a 50 baros el litro, pues, ahí el pendejo que quiera entrar, adelante. Podría ser como un tipo de astucia, así también, así como decir, pues, y me refiero como gobierno, ¿no? Dice, pues vamos a dar la gasolina cara y cualquier pedo, pues que se los echen a los que las venden, porque pues... Ese es el punto que estoy dando, o sea, habría que ver exactamente cuánto la está vendiendo Pemex. Porque el precio... Y me gustaría saber que alguien, si tiene el dato, que no lo comparta. ¿Cuánto está la puto litro de gasolina en Pemex? A ver, vamos a volverlo. Precio de Pemex, la... Sí, porque cualquier gasolinera te la va a dar al precio que se le hinchen los huevos, sean honestos. Y eso súmale que hay gasolineras que te roban, y ya me di línea bien cabrón. Pero también, algo que no me gusta es que también, también depende por estado, ¿eh? También, sí. Es que bueno. Sí. O sea, tan simple en la Ciudad de México. Pero... Mira, y aquí está desde la página del gobierno que son precios de las gasolinas en... pues sí, en la página del gobierno. La comisión... Comisión Reguladora de Energía. Supuestamente aquí en la Ciudad de México está en 24 a 26 baros, güey. O sea, no puede ser el precio ese de la gasolina. Está carísimo, güey. Pero en gasolineras, precio en público. Gasolineras. Pero precio Pemex. Eso es lo que yo quisiera saber. Pues que ahí es donde me hace corto el cerebro, güey. O sea, ¿cuál es el precio de la gasolina según el gobierno? Es que ese es exactamente lo que acabo de explicar. Con esta ley de libre competencia, ya no es regulación de decir el precio tiene que ser tal. O sea, ya es de que tú ya eres libre de ponerle el precio que quieras. Ajá, eres libre de ponerle el precio que quieras. Ah, antes está pendejo eso. Sí, pero no. Por un lado está bien. Que está pendejo, dije. ¿Por qué? Sí. Por un lado está bien porque si tú dices... Es que también... Bueno, o sea, sí, también puede ser pendejo porque... ¿Tú crees que los dueños de las gasolineras no puedan tener una junta de vez en cuando? De cada estado o de cada zona, de cada municipio, de cada colonia. Lo que puede ser. Dice, a ver, júntense, a ver, ¿qué pedo? ¿Cómo vas a poner el precio de la gasolina? Porque si yo la doy más barata, tú me vas a dar en la madre. Si yo la doy pues también más barata, te voy a dar en la madre a ti. Vamos a llegar a una regulación, tú y yo. Un acuerdo, exactamente. Y sobre eso la vendemos, todos ganamos y estamos ahí a lo mejor con una variante en centavos, máximo un peso, ¿sale? Entonces ya con eso, pues podemos andar tablas, ¿no? O sea, tú ganas, yo gano, todos ganamos y damos la gasolina o el producto que tú quieras a tal precio. Por ese lado, pues dices, no mames, ¿no? Pueden amanfiarse y tú cómo no sabes que en tu ciudad, ¿no? En tu estado, en tu municipio, en tu colonia, digan, ¿saben qué? Pues vamos a dar la gasolina, el litro, en 500 pesos. ¿Quieres cargar gasolina aquí, en este municipio? Son 500 baros. Te puedes ir hasta San Juan de la Chingada y cargarla 20 pesos, si tú quieres. Pero tienes que irte un pinche viaje. O sea, gastas medio tanque, cabrón, ¿no? Por ejemplo, sí. por decir algo. Entonces, esa es la parte mala. La parte buena es de que pues no falta el cabrón que dice, no, pues yo no quiero entrar en tu pinche junta toda pendeja, yo voy a dar mi producto en el precio que yo quiera. Si nada más yo estoy cazando que si tú la das a 20, yo te la voy a dar a 19. Ya le subiste a 24, pues ya aprovecho y la subo a 22, por decir algo. Pero en porcentajes yo siento que pues va a ser más conveniente que pues esos cabrones dueños de las gasolineras se junten y digan, cabrón, vamos a hacer esto. Y cabe mencionar que aquí donde yo vivo, quien gobierna son dos apellidos, Fernández y Chedraui. Y tienen sus gasolineras que son Ferchegas. Y pues a donde voltees, hay Ferchegas, cabrón. Entonces, ¿tú crees que le vas a poder competir a él? No, obviamente pues es monopolio. Si yo ahorita digo, chingue su madre, voy a hacer mi gasolinera y... ¿Tú crees que se van a dejar? Dices, chingue, pues déjalo, es una gasolinera.
pues no, güey, porque van a decir, si lo dejamos, ya no va a ser una, van a ser dos, y al rato tres, y luego cuatro, y luego inundado de gasolineras de este pendejo, y pues hay que darle caño, o sea, es obvio, es obvio. No, pero bueno, o sea, esa es la parte, o sea, hay cosas buenas, hay cosas súper malas, y más que este pinche país está, como decía Hermes Pinzón, la corrupción está corrupta. En fin, ya no voy a discutir al respecto porque vamos a salir de putazos. No, pues es que sí está mal el pedo este al final. Pero digo, o sea, es que, en el sentido de que estamos regresando al punto de partida de la discusión de esto, ya para no seguir debatiendo de la gasolinería o de las gasolinas, es de que no se cumplió lo que dijo el güey. O sea, o dice él que lo cumplió artimaña. Ajá, o sea, es que es un sí, pero no. O sea, sí lo bajé, pero pues no se ve reflejado en los consumidores, ¿no? Al cliente final, ahí está. Ya. Exactamente, por ese lado. Se cumplió, pero no al cliente final. Listo. Entonces ahí dices, no mames. De ahí nos lanzamos en el punto, al menos laboral, de reducción de horas, de otros temas más, los cuales tampoco se cumplieron, güey. La reducción de horas, no sé si él lo dijo, él lo propuso, no sé, lo desconozco. Eso para mí es un tema nuevo, de hace un año, dos años máximo. Pero es un tema muy complejo, francamente sí es un tema muy complejo. Que ya por ahí se está asomando, bueno, ya ha habido avances. ¿Qué avances? Que por lo menos hasta este momento... Bueno, al menos ya quitaron las ¿cómo se llaman esas pinches empresas de terceros? Ah, los outsourcing. Los outsourcing, sí, porque ese sí también era una pasada de verga para la gente, güey. O sea, igual las Afores también, ¿no? Estamos batallando en ese sentido. Ah, y eso también me acabo de enterar hace poco, Sí. Bueno, les cuento. ¿Qué es un outsourcing para los que no sepan? Es esta puta empresa de mierda que te dice, tercero, te voy a contratar. Ajá, de segundos o terceros. No, ni segundos, terceros. ¿Para qué? Con palitos y bolitas, ¿no? Supongamos que yo soy la empresa GamerMex. Y voy a contratar a Poder Latino, ¿no? Pero para que yo no lo contrate y no haga antigüedad ni prestaciones conmigo, yo le digo a la empresa Kefren que lo contrate a su nombre, okay, pero trabaje para mí. Entonces, la empresa Kefren te dice, te va a contratar tal compañía, pero como yo soy intermedio, yo no te puedo dar antigüedad ni te puedo dar lo de la empresa, porque nada más es como supuestamente como a prueba, ¿no? Trabajo a prueba. O por yo soy tu jefe. O miniciclos. Yo GamerMex soy tu jefe, pero quien te está pagando es Kefren, la empresa Kefren. Y pero tanto de mía como de Kefren está recibiendo órdenes. O sea, así es. Empezamos, imagínate, pero si con un solo pinche jefe no puedes, imagínate con a la verga. Pero la otra, el outsourcing nada más es así como que el gancho para no hacer antigüedad, no hacer prestaciones. Que se deriva. El chiste es de que cuando una empresa está pagando prestaciones, obviamente se ve reflejado en su utilidad. Así es. ¿Por qué? Porque está gastando. Al generar un gasto pierdes utilidad. Y la utilidad que es la lana que el patrón se está mamando, para que me entiendan. Entonces, ahí cómo la hacen, ¿sabes qué? Me voy a evitar de pagar precisamente lo del Afore, lo del fondo de retiro, lo del IMSS, lo de esto, lo que todos los putos gastos se lo están ahorrando. Pero se lo están pagando, no al 100%, obviamente, pues están ahorrando una lana, porque le están pagando una empresa segunda para que te contraten a ti. ¿Y qué hace esta empresa? Obviamente también para abatir costos sobre la misma línea, es decir, que sabes que yo no te voy a dar un contrato de planta, porque eso significa que yo tengo que estarte aportando a tu Afore, aportando al IMSS, aportando a quién sabe cuántas mamadas. La neta es lo que quedabas. No, entonces te voy a dar contratos a lo mucho por un año. Exactamente. O sea, normalmente eran contratos de 6 meses. ¿Y qué ventajas tenía esto? Ninguna. Para las empresas, obviamente. Para las empresas, ¿qué ventajas tenía? De que en el momento que yo diga, ¿sabes que este pendejo no me sirve para nada? O sabes que ya vamos a cerrar este cabrón. O sea, aquí la neta es de que no se está vendiendo chido. ¿Qué ventajas tiene? ¿Sabes qué? Se acabó tu contrato porque tú me lo firmaste que era por un año o por 6 meses. Se acabó tu contrato. Muchas gracias, chingar a su madre. No te daban liquidación, te daban relativamente, y esto si bien te iba, un finiquito. ¿Por qué si bien te iba? Porque, ojo, cuando tú firmas un contrato,
de tiempo, que te dice, nada más te vamos a contratar por 3, 6, 1 año, 12 meses, pues ya firmaste el contrato, es lo que tengo que dar. No tengo la obligación de liquidarte porque no te estoy corriendo, ni mucho menos de darte finiquito porque pues ya se acabó tu contrato. Así de simple. Pues, ¿cuánta lana nos estaban ahorrando y metiendo por el culo? Eso es prácticamente el outsourcing, ¿no? Sí, que terminó siendo lo mismo, porque es un sí pero no. ¿Por qué? Porque ahora resulta que bajo la nueva ley dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a hacer outsourcing, vas a ser una empresa de no recuerdo el nombre, pero es una que tienes, debes de tener especialistas en la materia, para acabar pronto. Algo así. Entonces, ¿qué fue lo que quitaron? Nada más el contrato de tiempo. O sea, ya no puedes tú tener contratos de 6 meses o de 1 año. Tienes que darles la planta, pero todo lo demás sigue igual. La ventaja... En algunas empresas, en otras sí cambió. Y bueno, hasta donde yo sé, todas están así, acá de este lado, de aquel lado no lo sé. Pero al menos aquí es así, y hasta donde yo sé. La ventaja es de que ya estás haciendo antigüedad, que de por sí estamos sobre la ley nueva para las nuevas generaciones, que la ley nueva tiene un putazo de condiciones bien encabronadas para que te puedas jubilar, y eso, que te puedas jubilar decentemente, cabrón. Bueno, la actual, ¿no? La vieja escuela, pues ahorita, obviamente, a la vieja escuela, al decir ley 94, creo, ley 93, un pedo para atrás. No mames, o sea, esos güeyes, entre comillas, se pueden ir bien pensionados, entre comillas, ¿no? Así es. Pero se van bien, o sea, si se jubilan, se van bien, o sea, viven todavía. A lo mejor mal viven, pero viven, cabrón. Nosotros, después de la ley 94, ¿qué te crees? Ni con la puta pensión vivimos, cabrón. Y eso, si llegas a jubilarte, cabrón. Entonces, es ahí donde se viene todo el desmadre. Y súmale a eso que te están contratando por periodos de tiempo donde no haces antigüedad y no tienes aportaciones chingonas a tu pinche Afore. O sea, imagínate, realmente vivimos al día. O vivíamos al día. Yo creo que vivimos al día, porque está de la verga todo. Pero bueno. Yo creo que vivimos un paso atrás del día, ¿eh? O sea, si todavía estamos un poquito, todavía sufriendo las resacas de esta economía, global, que sí nos está afectando a todos de una manera, pero bueno, está cabrón. Bueno, entre que lo que estamos hablando todavía de este gobierno, que te digo que no ha logrado grandes cambios, igual la seguridad sigue igual, esto de la educación sigue igual o peor. Entonces, híjole, güey, no sé, güey, o sea, habló muy bonito, güey, habló muy bien. Se vieron en algunos cambios. No voy a decir que afectó a nadie, porque tampoco no voy a decir mentiras de él. Pero hubo pequeños cambios. No los que esperábamos, pero sí hubo pequeños cambios, ¿no? ¿Para bien o para mal? ¿Tú qué dices? Unos para bien y otros para me. digo me porque hasta ahorita. Mira. Ahí les va. Algo que sí no me está gustando este gobierno es esa mamada de no, es que abrazos no balazos. No, yo no sé si los abrazos no te balacen, no, pues sí, a todos, ¿no? Es que es a lo che payasito, ¿eh? Es que a lo que voy poder. A lo que voy. Es un ratero, abrazos no balazos, güey. Es que exactamente, güey. Mi celular, abrazos no balazos, Si llegara el asaltante y te diría un abrazo por tu celular, pues bueno, ya ni pedo, ¿no? No, ah, se chinga su madre, ¿no? Está bueno. Órale, güey. No, ni me abraces, güey, toma. Nada más por el pinche. Nada más porque fue afectivo y no abusivo, ¿no? No, a lo que voy es de que ese estatus se pone cabrón, güey. Porque la delincuencia sigue en su apogeo, güey. Sigue en su. Nadando entre como delfín de aquí para allá y haciendo su desmadre. Y sí les falta un correctivo, güey. Sí falta alguien que les diga, ya bájenle de huevos, no se pasen de verga. Y no lo está viendo, güey, por ningún pinche lado. Y eso es lo que a mí me encabrona. O sea, los narcos, aunque ya no se ve ese... y espero que no nos chingan por esa termina esa palabra. Aunque ya no se ven tan mencionados como en otros sexenios, y más como en el de Felipe Calderón,
han desaparecido. Por ahí están, güey. Están al pie del cañón. ¿Se me explicó? Los que cobran, ¿qué? Uso de piso o esas mamadas. Ajá, sí. También ahí están al pie del cañón, güey. No hay quien les ponga una hasta aquí y eso es lo que me molesta. O sea, los que sí se vieron beneficiados, como él lo dijo también, él lo dijo sus palabras, fueron los mencionados Nini, que nadie les dio ninguna oportunidad. Pues es que no está chido, güey, que les den oportunidades o no. O sea, si no eres bueno para nada, pues ni pedo, güey, chingale. Chingale en algo, no, wey, búscale. Wey. Para algo tienes que servir, güey. No le eches la culpa ni al gobierno, ni a tus papás, ni a tu mamá, ni las oportunidades que no tuviste nomás porque tú estás de puto huevón, güey. Entonces, todos pasamos por eso y todos sufrimos esas situaciones. Por eso, en esos apartados no estoy tan de acuerdo con él, güey. A las sanciones, ok, ahí sí te la compro de que los apoye, güey, de que les haya dado una pensión y todo, que está bien, eso sí lo apruebo. Pero otras tantas, híjole, güey, es donde yo me quedo, chingale, güey, no estoy muy de acuerdo con él. Ay, perdón, pero ya me hace falta agua. Pero, pues, en fin, repito, hay acciones que este gobierno no ha terminado o no ha querido avanzar o no las ha avanzado. Y en otras en las que se ha quedado a medias. La verdad es que no, por eso digo porque tampoco no voy a tirar la hacer mi desmadre diciendo no, este pinche gobierno de mierda, no tampoco soy derecha, pero sí le faltó, ¿no? Hay que ser honestos. No, sí, de que le faltó. Pero también bueno, así está la situación. Y bueno, ese es el apartado, te digo, de seguridad, de economía. No sé, también de infraestructura, güey, también se quedó corto, güey. No sé cómo estén también allá sus, por ejemplo, las vías públicas, pero aquí sí están de la verga, güey. De la verga. Muy descuidado. Y a lo que iba, también a lo que iba de seguridad, güey. Ves las patrullas, ves operativos, güey, pero nomás los ves a lo pendejo, güey. O sea, no veo que realmente haga un avance hacia el, ¿cómo se llama? Hacia la delincuencia. Okay. Que haya un ataque frontal hacia la delincuencia. Ay, bueno, es que... voy a tratar de hacerle del abogado del diablo, que no me gustaría. Pues no deberías. No debería, exactamente, esa es la palabra correcta. De hecho, pero, no tendrías que hacerlo. No tendría, pero... Es que yo sí he visto... vamos a verlo desde mi, ¿cómo se dice? Visión óptica. Ajá, desde mi privilegio. ¿A qué voy con mi privilegio? Cuando yo llegué aquí a esta zona hace 9 años, ha sido una zona muy tranquila. Ni una sola vez me han asaltado, muy tranquilo, hasta la fecha. Ajá. He escuchado mucho ruido que sí han asaltado aquí, han asaltado allá, bla, 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 pero a mí nunca me han tocado. Cosa... que yo te lo digo, puedo usar mi reloj, puedo usar mi anillo, puedo usar mi cartera, puedo meterme en mi celular y usarlo en el transporte público, que eso ya lo he comentado. O sea, te subes al camión y entonces todos, no uno, todos están con el puto celular pendejeando y vas tranquilo, cabrón. Entonces yo tengo esa referencia versus cuando yo vivía allá en la CDMX. Exactamente. Que nadie, no sé si hasta la fecha, por lo que entiendo, siguen igual. No pueden ni portar absolutamente nada porque es un campo minado. No lo entiendo. Como tú dices, es que hace falta mano dura. Sí. Aquí pasó un pedo en un municipio que se llama Perote, me parece. Y eso me enteré porque leí una nota hace poco. Que la Guardia Civil se pasó de verga, no sé con quién. No sé si con ciudad. O sea, no me enteré bien cómo estuvo el pedo. Lo único que me enteré es de que la Fuerza Civil, que era como parte de la militar, un pedo así, fue reemplazada, o sea, ya fue retirada por completo precisamente por este abuso. No sé qué desmadre pasó. Entonces, digo, solamente sobre eso la retiras. Y mi pregunta es, ok, está chido, estás atando, apretando tornillos, pero ¿qué estás haciendo con el tema de los asaltos? Porque sí hay, o sea, que el hecho de que a mí no me haya tocado, gracias a Dios, no significa que no exista. Es como si yo viviera en la Condesa, cabrón,
¿qué número, qué porcentaje de asaltos hay allá, güey? Pues mínimo. Aquí tú dices, güey, yo vivo en Ecatepec, vivo en el Estado de México, el porcentaje es elevadísimo. Sí. Entonces, no mames, o sea, ¿qué pedo? ¿No? Y obviamente, pues el señor Presi, pues vive en una zona donde, pues no. Aunque él diga, es que yo no llevo guaruras, yo no llevo, pues sí, güey, pero ¿dónde vives, no? O sea, en una zona súper hiper tranquila y que está muy bien cuidada por C4 y por el policía que está ahí al pie del cañón, pero los que estamos del otro lado, pues andamos valiendo madre, ¿no? Eso es lo que yo noto. Entonces, hablando desde mi privilegio, digo, ah, qué buen gobierno, porque no me han asaltado por ese apartado. Pero pues tú ya dices qué buen gobierno, porque la gasolina no me sale cara, pero ¿qué te crees? Ya me enteré que en esta gasolinera roban, entonces no voy para allá. Pero te quedas en un momento de que, güey, es que eso no es normal. El que te esté robando una gasolinera no es normal. Robando en que te vendan litros medios. Menos, o sea, de litro. Ajá, que no mames, no debe de ser. Pero tú dices, ah, no mames, no, pues ya sé que aquí no. Voy a otra gasolinera que me roban menos. O sea, está tan normalizado que lo ves normal. Bueno, valga la redundancia que acabo de decir. Pero es eso. Entonces la pregunta es, ¿realmente es un buen gobierno o no? Yo creo que en seis años, no se puede hacer lo que en todo lo que se vivió. Ajá. Sí. Sí, sí. Por ese lado, sí lo entiendo. Pero también me quedo así como que, güey, tú lo prometiste, tú lo dijiste. Bueno, el estandarte ahorita de la mujercita esta dice, voy a seguir con lo que dice este cabrón. Ay, eres la menos peor, honestamente. Pero esperemos que ahora sí veamos notablemente las mejoras. Y digo, veamos. Estoy seguro. Desde que llegué aquí, llegué con un gobierno priista. Así es. Entonces, dime, ¿quién? Entonces, okay, a ver, espéreme tantito. Yo lo que voy es de que al final de cuentas, pues esa situación del gobierno, pues vamos a tener una presidenta, y lo voy a decir tal cual y lo voy a repetir, es al final de cuentas, le voy a decir, nunca esperé nada de ti. Y terminaste defraudándome. Porque sí, al final de cuentas, la ideología que está manejando la que va a ser presidente de México es una ideología de tolerancia extrema, en la cual pues sí, no va a pasar nada. Ah, pues sí, aquello. Entonces, no creo que ella también, aunque diga que va a seguir las mismas ideas del presidente, pues sí, va a seguir la misma línea de no hacer ni madres, de no exaltarse, de llevar paz, de llevar pues paz, me refiero a no tomar medidas extremas para ver cambios sustanciales. Entonces, repito, van a pasar 4 años de gobiernos cuando lo voy a decir. No esperé nada de ti y me terminaste defraudando. Así tal cual. Sí. Entonces, esta nueva presidenta, no espero nada de ella, sinceramente. Como bien dijiste, sí, no, de los que estaban es la menos peor. Exactamente. Y fíjate, me acabo de enterar ahorita, hablando de todo esto, que acaba de pasar aquí en mi calle un asesinato, cabrón. ¿Ahorita? Ahoritita. Me acaban de decir. Sí, cabrón, por eso me tuve que mutear, disculpen ustedes. Pues resulta que, pues el que asesinó fue una parienta muy cercana. Y les doy la primicia. Mi perra mató un pollo, cabrón. A la verga, eso sí está cabrón. Si hubieras dicho nombre, hubiera sido más sensacionalista el... Sí, cierto. La Fania mató un pollo, cabrón. Mató al... Sí, le hubiera hecho más de emoción. Qué pendejo. La Fania... Fania, mataste al pollo, al que le decían el pollo. De hecho, teníamos un vecino que le decían el pollo. ¿Sabe de quién era? Y es que, bueno, les pongo nada más ahí el contexto, cambiando de tema, ¿no? Lo más grave que sucede ya. En paréntesis, ¿no? Nada más. No cambiando de tema, sino en paréntesis. Tengo 3 perros. Y una, la perra que fue adoptada, la última, la más chiquita, la más miedosa, por eso ya no quiere estar aquí adentro. Entonces busca la oportunidad para salirse, así de simple. O sea, abres nada más para salir tú y se sale porque se sale, o sea, al desmadre. Ajá.
Entonces, aunque le digas métete, ya no se mete. Bueno, pues esta pinche perra, ¿de dónde sacó un pinche pollo? No lo sé, no sabemos quién era el dueño. Y ya me van a notificar que ya lo mató. O sea, que creo que debemos un pollo. ¿Dónde sale el pollo? ¿Es un pollito de gallina? No sé, no lo he visto, cabrón. Nada más me dijeron, la paña mató un pollo. Chingale, ¿de quién es? No, pues sepa la madre. Creemos que es de tal persona. Yo, puta madre. Pero pues bueno, ahora sí la tengo que encerrar y pues con la pena, o sea, la voy a tener que amarrar con cadena porque... Y adiestrar, güey. Eso de que se sale y le vale verga ese adiestramiento, ¿eh? Pues lo intenta, pero siempre desde chiquita fue así, güey. O sea, por más que intentamos, no. No, cabrón. Sí se puede. Sí, ya. Ya. Bueno, es que hay que dedicarle tiempo, cosa que no tenemos. Pues, bueno. Ay, mi niño, ya que te digo. No es así, tienes toda la razón. Quieres animales. Pero es que también, bueno, les cuento la historia de esta perra, la última que adoptamos. Un día llegamos del súper y estaba cachorrita, pequeñita. Tenía, yo creo que semanas o días, no sé. Y estaba, digo, ¿cómo se dice? Vagando. En la calle. Sí, como que ya está y no se había cruzado. Ajá, no, o sea, llegamos en el taxi, empezamos a bajar todo lo del súper. Y yo, este perrito, ¿qué pedo, no? Pues no sabemos si era hembra o macho. No, pues sabe Dios. Y ya vi que sí andaba muy cruzando la calle a lo pendejo y todo. ¿Sabes qué? Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a meterla. Mañana la amarramos acá afuera y ya alguien la tiene que reclamar. Pues seguimos esperando que alguien la reclame, cabrón. Ah, bueno. Por eso fue adoptada. Y sí, la sacábamos, le dábamos igual con los otros dos perros que también fueron adoptados, rescatados. Pero de los dos, de los tres, ella la más rebelde. Siempre fue la más rebelde, sí. Siempre el más chico es el más rebelde, no sé por qué, pero bueno. Era una putiza para que se aplaque. No entiende, de todos modos. ¡Ay! ¡Ya me quemé! Ok. Fuertes palabras. Bueno. Eso sí pasó de todo ahorita. No, okay. Pero bueno, cerrando paréntesis. Vámonos. Entonces, pues bueno, ¿quién sabe qué pase con esta señora? Esperemos que todo vaya bien. Hay cosas muy, muy, muy malas. Y bueno, o sea, vamos a dejar de lado el tema de los asaltos y todo, la seguridad en general. También hay un tema del agua preocupante. Todo, y sí. Ya lo comentamos, que cosas que no se ven, el gobierno no está dispuesto a querer hacerla. Así es. ¿Por qué no se ve? Porque va debajo de la tierra y no se ve. La pregunta es, ¿hasta qué momento van a hacer algo? ¿No? Que eso es lo más preocupante. O sea, el que más salten ahorita dices, bueno, cosa material, pasan. Al rato lo vuelvo a tener, pero el agua, o sea, ya sin agua, ¿cómo va a ser el pedo? Pero bueno, son cosas que nadie ha propuesto nada. No sé si esta señora, cuando fue candidata, habló sobre el tema. No sé si trató de arreglar algo, no lo sé. Tampoco sé y espero que sí, pero esperamos que se arregle algo. Pero hay cosas, siento yo que eso es más preocupante que el tema de la seguridad. Pero creo que sí va a tener un sexenio preocupante porque se le van a juntar muchas cosas. Tema de seguridad, tema del agua, tema de mil y un cosas. Y pues bueno, ya veremos cómo nos va. Ese, como bien dijiste tú, hay varios temas que se quedan a la deriva, ¿no? Y que se van a quedar a la deriva. Que están por en ese sexenio para ver si se rifó la señora o nomás dio pena. Y eso sí da miedo, ¿no? La verdad. Sí, definitivamente. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. No nos queda otra más que esperar. Gracias. Como dices, como dijiste, no esperaba nada de ti y aún así valió madres. No esperaba nada de nuestra presidenta y terminó defraudándonos. Exactamente. Pero pues esperamos que nos calle el hocico. Y digo, esperemos. No espero que pase, pero ojalá y sí. Por el bien de todos. Pues ya lo veremos. Pues vámonos, poder. ¿Te parece? Ya cumplimos. Vámonos. Sale pues, chicos, pues estuvo conmigo mi querido Poder Latino. Gracias, Poder. Pues bandita, yo soy Poder Latino. Este fue su podcast favorito, Toma Libre. Y pues nada, ¿no? Nos escuchamos en la próxima. Sale pues, yo soy Dracón. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Adiós. No.
Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin paga del ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.